caballeros, necesitamos personas de este lado. Necesitamos personas de este lado. Recuerden que estamos aquí apoyando a Zuleima y a Douglas. Entonces, damas y caballeros, la razón, el por qué le estoy pidiendo que formemos un círculo es porque nuestra vida está llena de símbolos. Si creemos en Dios, creemos en el símbolo de la cruz, porque cada vez que vemos una cruz nos acuerda de Dios. La razón que estamos formando este círculo es porque un círculo significa unión. No tiene principio, no tiene término, no termina. Y esta noche estamos aquí para apoyar ¿a quién? ¿A quién? Estamos aquí esta noche para apoyar ¿a quién? Entonces le voy a hacer tres preguntas. Si están de acuerdo conmigo, yo quiero que griten y yo quiero que aplaudan. Damas y caballeros, ¿cuántos de ustedes le desean a Zuleima y Douglas una vida llena de mucho, mucho amor? Una vida llena de mucha, mucha felicidad. Y una vida llena de muchos, 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 muchos niños. No te pongas nervioso, Douglas, no te pongas nervioso. Cuando yo cuente tres, le voy a pedir que cierren este círculo y todos colectivamente le van a dar un fuerte abrazo a Douglas y a Zuleima. ¡Estamos listos! Y todos, pero todos, todos se quedan en la pista dándole ese abrazo. ¡Estamos listos! A mí me gusta bailar, a mí me gusta jugar, a mí me gusta que me apetece, a mí me gusta jugar, a mí me gusta.
Seguir discutiendo, de guardar silencio sin traerlo.
Esperamos estén disfrutando de la cena. En este momento nos preparamos para el brindis. Y para ello me gustaría llamar a Jacqueline y a Melvin. Jacqueline y Melvin, si pueden pasar, por favor. Jacqueline y Melvin, por favor. Llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor. Y vi en tu mirar esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de verdad. Luego despertó mi gran ilusión. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eres tú al que yo siempre. Primero que todo quiero decir buenas tardes y buenas tardes, yo soy Jacqueline, prima y mejor amiga de Zuleima. Nosotros crecimos juntos y la conozco desde que me recuerdo, tenía 5 o 4 años. Y me da mucho gusto estar aquí este día tan importante para ella y para Douglas. Me da mucho gusto verlos casados y empezar una vida juntos. Les deseo lo mejor y que tengan una vida de mucho amor, felicidad y salud. Bueno, mi turno. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Agradezco mucho que estén todos aquí presentes. Y soy muy consciente de que hubieron muchos que a lo mejor quisieron haber podido venir, pero no pudieron venir porque pues el trabajo. Se entiende eso. Yo como hermano y mejor amigo que mi hermano y compadre me puso, yo me siento bien contento en esta noche y pues es algo maravilloso, ya que este paso de matrimoniarse en estos tiempos no está fácil, porque a los matrimonios no se les apoya. Lo que se hace es, más que todo, apoyarlos para que se divorcien. Y nadie le da apoyo. Entonces, yo gracias a Dios, 6 años tengo de que me casé con mi esposa. Y no me arrepiento. No me arrepiento, doy gracias a Dios por ello. De veras que sí, estoy bien contento y bien agradecido con Dios por la decisión que ellos tomaron. Mi hermano sabe cuánto le quiero, sabe cuánto lo quiero a hermano y compadre, 2 grados. Y también pues a mi cuñada y comadre. Les deseo de todo corazón que sean muy felices y que sean fuertes, porque donde hay amor, hay paz. Y donde hay paz y hay amor, está Dios. Entonces, el amor es algo muy fuerte, el amor es fuerte, el amor es el sentimiento más grande y más poderoso que existe en la tierra. Que ahora en día ya poco a poco se va acabando, poco a poco se va. Ya nadie quiere amar porque nadie quiere
sentir ese sentimiento, lo dicen, no, ¿para qué? Me van a hacer sentir mal. Pero yo lo que les invito es que la persona que vive junto a su pareja, que se amen, que se quieran, y van a ir descubriendo tantas cosas maravillosas que el amor puede hacer. Pues les agradezco una vez más a todos y a cada uno de ustedes por haberse hecho presente, y sigan disfrutando de esta noche. Tomamos las copas, la ponemos en el aire y decimos ¡salud! ¡Salud! Disfruten la cena. Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor. Y vi en tu mirar esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de verdad. Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eres tú al que yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor. Pero eso no significa que la fiesta se acaba. Es solamente una de las formalidades. Vuelvo y repito, damas y caballeros, en unos minutitos vamos a estar cortando el pastel, pero no significa que la fiesta se acaba. Apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando. Aunque a veces thank you, Mega. Aunque juegues con mi suerte a quererte, nadie me obliga, te amo. Mi calle no tiene otra salida, tiene una dirección, tu vida y tu corazón. Te amo más que a la verdad, a la vida y al amor. Te amo sin medida, con todo lo que soy. Te amo más que al cielo, pregúntaselo a Dios. Te amo sin remedio, te amo por los dos. Estamos listos para cortar el pastel. A todas las personas que gusten, pueden venir a tomarle fotos al pastel antes de ser cortado. How sweet it is to be loved by you. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feels so fine. How sweet it is.
understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feels so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, it seems I'd been there before. You bright enough for me all of my days. Love so sweet in so many ways. I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop. And thank you, baby. Sugar sometimes. How sweet it is to be loved. Porque yo escuché unas copas, right? Yo escuché que le estaban, ¿dónde están? Solamente esta mesa. ¿Cuál número tenemos por aquí? ¿Cuál mesa es esta? Solamente la número 2. ¿Quién le gustaría ver un beso? Entonces pongan a sonar esas copas. ¿Quién le gustaría ver un beso? Pero espérate. Un segundito. Douglas, como que fuera helado. Vamos a pretender, Douglas, por un momentito, de que tú eres así como que un William Levy, un Fernando Colunga. Y tenemos por aquí, qué sé yo, una Thalía, una Bibi Gaitán, una de estas actrices, una Jimena Duque. Y Douglas tiene 6 meses que se fue. Se fue a la guerra. Y está regresando. Y usted se muere por verlo. Y él se muere por verla a usted. Mírense a los ojos. ¿Quién quiere ver un beso? Así, Douglas, como que es un helado. ¡Un aplauso! Ahora, damas y caballeros, ha llegado el momento, uno de los momentos favoritos para mí. ¿Dónde están las damas solteras? Las damas solteras, vengan a la pista. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Cómo? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras, solteras. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras, solteras. Solteras. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras?
su nombre? Evelyn. Evelyn, ¿cómo tú vas a parar el buque cuando tú tienes un teléfono en la mano? Padre, se te desapareció. Ok. Suleyma, ¿hay alguna persona que esté en el grupo que a ti te gustaría que sea la próxima? Sí. Ajá. Todas. A ver, levanta la mano la que quiere ser la próxima. Oh my God. Por nombre y apellido. Yo, bro, get ready, brother. Vamos a ver. Are you ladies ready? No se escucha. ¡Etalita! Hot and Douglas, so hot and lo que vayas a hacer.
salir. No quieren salir. Dice la manutención está cara. A ver, no es así, no es así. Especial.
porque ha llegado el momento de la marcha fúnebre. Así es que me gusta.
tienen que venir a la pista. Yeah.
Te asombres si te digo lo que fuiste.
Sonando con noche de fiesta. Esa es la de las ¡ay!
Simple.
Atlas Music Entertainment. Me ha sido un placer estar con todos ustedes esta noche. Han de pensar que estando encerrada. Antes de irnos, damas y caballeros, les gustaría pedirles, por favor, si pueden ver a la cámara, no se sienten, no se sienten. Si pueden todos hacer un gran